Así que Ruy Folguera, músico de películas. O sea, no músico solamente, no hacedor de películas solamente, sino músico de películas. ¿Por dónde empezaste, Ruy? ¿Por la música? ¿Por las películas? ¿Por la música de las películas? Empecé por la música porque empecé muy joven, o sea, empecé a estudiar piano cuando tenía 6 años y medio como imposición, me parece, en casa. Y aunque si le preguntan a mi mamá, ella va a decir que empecé cuando estaba en la panza porque me llenó la cabeza, me aturdió con Mozart y Beatles en todo el embarazo. Y según ella nací una noche que escuchó Mahler y no aguanté porque era una cuestión demasiado disonante o intensa. Efectivamente ahora me encanta Mozart y los Beatles, o sea que algo de razón de tener. Pero empecé a estudiar a los 6 años, piano, y empecé bastante joven a hacer música de películas y a tener esa pasión. Es más, muy joven, yo creo que a los 9, 8 o 9 años estaba ya desgrabando bandas de sonido de películas, pasando el audio a un cassette, aunque tuviera los diálogos encima, para escuchar nada más que la música. Escuchaba toda la banda de sonido todo el tiempo, entonces me aprendía no solo la música, sino que todos los diálogos en inglés. Entonces, pero siempre tenía la necesidad de separar la música. ¿Te acordás cómo empezó eso? ¿Con qué película? ¿A raíz de qué circunstancia? Yo soy una generación de la Guerra de las Galaxias, definitivamente. Aparte, me agarró en un momento particular de mi familia, donde falleció mi papá, falleció mi hermana, y era un momento negro y muy excelente para escaparse y esconderse en algún lado. Y esa película en particular a mí me sirvió mucho. Empecé desgrabando esa película y escuchándola. Sí. Y por suerte, porque justamente era uno de los mejores compositores, tuve la suerte de que me tocó un buen compositor, que es John Williams. Así que de ahí partió toda la etapa, creo, de empezar a querer hacer precisamente música de películas. Cuando empecé a estudiar piano, empecé a estudiar clásico. Y entonces estuve a punto de abandonar. Hasta que me trajeron un profesor que me enseñaba a divertirme y tocar con el piano más creativamente, improvisar. Entonces ahí continué en la música. ¿Cómo até eso a la imagen? No sé por qué lo hice tan joven, básicamente no, tengo mis dudas de que hay algún eslabón perdido ahí, pero ese fue el camino. Por que te puedo decir ahora es ese, es de ser creativo y improvisar a la Guerra de las Galaxias. ¿Qué edad tenías cuando falleció tu papá? 78. 79, 9 años. Sí. ¿Y tu hermana? 6 meses después. Así que 9 y 10 creo que yo tenía. Sí. ¿Era qué se dedicaba? Mi papá era matemático. Y en esa etapa creo que ya estaba trabajando en FATE, electrónica. Diseño y publicidad de actuación. Y de ahí salió la beta. Bueno, mis tíos eran matemáticos, físicos, mi papá era matemático, todos músicos no teníamos. Había que entrar en ese nuevo rubro porque en la familia no se había experimentado. Y mi hermana es matemática y ella se la pasa diciendo que la música es álgebra, ¿no? Pero yo no le creo, yo creo que pues no pudo hacer música, entonces dice eso. Porque ¿pensás que no hay relación entre la música y las matemáticas? No me animaría tanto. No, definitivamente hay. Y yo creo que justo en mí lo que más funciona, aparte de un manojo de sentimientos muy fuerte que me encanta poder expresarlos a través de la música, es lo que adquirí de esa beta de la familia, la parte más matemática. Porque como compositor, frente a la partitura, de, ¿viste? De, qué sé yo,
90 instrumentos, escribir los scores, escribir las partituras, hacer la matemática es lo que a mí me sale mejor. Volvamos un poquito atrás en la época de los Beatles, Mozart, en la Guerra de las Galaxias. De las Guerras de las Galaxias, ¿cómo seguiste? A ver, Guerra de las Galaxias fue 1, 2 y 3. Eso me llevó hasta el 80 y... por lo menos me hizo subsistir hasta el 85, creo. Con Indiana Jones en el medio, que también ayudó, 83. Ya para ese momento estaba totalmente decidido de que la música tenía que ser ese tipo de score, que es orquestal, es muy... Es específico, digamos, ¿no? Es como una escuela de cine medio clásica y en ese momento era de vanguardia. Pero es algo que yo quería estudiar y que no era tan fácil estudiar acá. O sea, no venía de una escuela argentina en ese momento, ¿no? Entonces yo estudié piano, estudié composición, estudié contrapunto, armonía. Pero me faltaba la parte de esa, ¿no? La parte de gente que lo había hecho antes, experiencia y escuela en ese rubro. Y ahí surgió la posibilidad entonces de ir a Berklee, College of Music, donde fui en el 89. Y eso fue gracias a una beca que me vino por asistir a una clínica de Berklee acá en Buenos Aires. Berklee vino a Buenos Aires, dio unas clínicas y después tenía algunas becas para algunos estudiantes y eso, conseguí una de esas, apliqué a más becas. En ese momento era difícil también el cambio y era difícil trabajar en Estados Unidos y mantenerse y demás. Y entonces me dieron beca completa y ahí me pude ir a Boston, el 89. Cassettes, como creo que hacías con los cassettes, por ahí lo pongo un poco antes. El otro día abrí en el departamento de mi mamá hay un lugar como abajo de una escalera, una puertita, y encontré un montón de cassettes. Y por ahora me dio miedo mirarlos, pero tengo la sospecha de que en esas pilas están esos cassettes. Los cassettes eran muy claro, yo lo escuchaba día y noche y funciona hasta hoy que yo escucho músicas. De hecho, otro día lo estábamos haciendo con un par de amigos y me dicen, ¿esta música de qué parte es? Y yo les puedo al final decir la línea que estaba diciendo Harrison Ford o quien fuera, por la música, como parte de la música para mí, porque yo lo escuchaba todo junto, además. No podía separar, ¿no? Así que los cassettes creo que deben estar acá en algún lado. Argentina tiene un montón de puertitas todavía que yo puedo meterme y buscar, pero hay que venir con coraje, hay que estar concentrado, ¿no? ¿No? Toma tiempo y es difícil venir mucho tiempo también. Pero de a poquito. ¿Volvemos a Berklee entonces? Sí, si querés. No, sí. No volvería a los estudios yo. No volvería. ¿Viste cómo es, no? ¿Cómo fue? Bueno, ¿cómo fueron los estudios? Los estudios fueron, por un lado, increíble, porque fueron intensísimos y nunca había estudiado tanto yo en mi vida, tantas materias, sobre todo de música, y tantas horas sentado en el piano, y un nivel de excelencia, exigencia genial. O sea, eso me hizo crecer. Creo que fue el periodo, aún cuando fueron nomás 2 años y medio en total, el único periodo donde estudié de verdad,
o el que más estudié en mi vida, definitivamente. Tanto que salí de ahí como con una nube de conceptos y no con una posibilidad clara de usar la música. Era como que tenía tanta información que necesitaba un tiempo para poder aplicarla, crear. Era un caos de información, en el buen sentido. Era como que me había convertido en una esponja, había recibido todo y de golpe no podía expresar mi voz. No tenía voz, tenía muchas posibilidades, gracias a todo lo que me habían dado. Entonces Berkeley fue bárbaro, al mismo tiempo fue mudarse a Estados Unidos, a una ciudad con nieve, a vivir solo a los 19 años, en otro idioma, con otros olores, otro todo. Y creo que fue el, lo que llaman rite of passage, ¿no? O sea, fue una especie de decidir en base a lo que realmente me apasionaba y pese a lo que realmente me costaba. Porque cuesta mucho en ese momento, creo que en cualquier momento cuesta mucho el desarraigo, cambiar de país y demás. Y me acuerdo que lo viví como eso, como en los primeros 9 meses, por fueron 9 meses mi primera ida, tuve la opción y decisión del resto de mi vida. Y me dolió muchísimo. Y la lloré y me costó, no era que qué alegría, me voy a hacer las Américas. Es como que el duelo estuvo presente, del corte con el país, con la sociedad, con todo, ¿no? El college te forma mucho, todavía te forma la manera de pensar, te agarra cambiando y entonces te marca. ¿Y cómo fue que fuiste encontrando tu tono, lo que llamaste, a partir del caos? Ah, lo sigo buscando. En realidad, es una voz muy especial, es difícil de definir, sobre todo en música de cine, donde el desafío es que cada película es diferente y hasta te hace involucrarte con diferentes estilos de música. Encontrar tu voz toma mucho tiempo y tiene que ser algo sutil, porque también tenés que ser dúctil. No podés nomás hacer lo que vos querés hacer y decir. Es un trabajo en equipo, es una colaboración, sos parte de una obra. Así todo, sí, encontré mi voz de vuelta con experiencia, ¿no? Probando. Por eso te digo, lo sigo buscando, porque cada película yo sigo aprendiendo a los ponchazos a veces.